el simposio que está intitulado Mujeres en el Mundo, Multiculturalismo, Violencia, Trabajo, Literatura y Movimientos Sociales. Ustedes observan acá en la mesa hay un texto. Y ese texto que tenemos acá es un texto que tiene por título El Mito del Simposio. ¿Cómo llega el simposio Mujeres en el Mundo al séptimo Congreso Nacional y primero internacional de la Universidad de Tarragona? Un espacio que se busca ganar luego de muchos años de trabajo. En la línea de investigación Actores Laborales y Género del Laboratorio de Investigación y en la Unidad de Investigación de la Carla Guidón del Núcleo Aragua, venimos trabajando un tiempo dedicado al estudio de género. Este simposio es posible gracias a la Universidad de Tarragona, a sus organizadores, pero también, y la más importante, quien me ha acompañado durante todos estos años en esta idea. Es la profesora Imperia Portón, María Cristina González, a través de la ¿Por qué estamos acá? La razón por la cual estamos acá son muchas, múltiples. La que todos sabemos, que es el intercambio de los saberes, qué venimos haciendo, qué investigaciones concluidas tenemos, qué investigaciones están en ese inicio, cómo nos podemos organizar, cómo podemos hacer redes académicas de investigación, cómo podernos darnos la mano con diversos investigadores e investigadoras que tienen como propósito la mirada a los estudiantes. Entonces, esa es parte, digamos, si se quiere, de los objetivos, pero también el intercambio de la manera como vivimos en esta multiculturalidad. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy y cómo vamos a trabajar este simposio? Un poco como información. Los textos de Mujeres en el Mundo están en el siguiente blog. Se llama www.seriemujeresenelmundo.blogspot.com. A usted llegar a este lugar y posesionarse en las carátulas, las portadas de los textos, está en Montegarse. Lo puede bajar en PDF o su totalidad. Así, por ejemplo, hay visitas para la luz. Tenemos a disposición Mujeres en el Mundo del año 2006, en donde participan al menos en cada libro investigadores de 10 y 11 países. Mujeres en el Mundo es un texto que siempre tiene un subtítulo. El subtítulo busca recoger los diversos temas que han sido abordados. Así, por citar un ejemplo, Mujeres en el Mundo del año 2006 trata temas de género, de trabajo, de salud, de educación, arte, cultura y redes de movimiento de diversos países que van desde Argentina, en el sur, desde México, del centro, Cuba, los Estados Unidos, Australia, África. Este es un texto que agrupa todo y cada uno de los continentes, ciertamente en ocasiones con más presencia de algunos países que otros. Entonces, como les decía, acá en el 2006 está este texto, este es su portada, este es el libro 2007. Este es el libro 2008, esta es la portada del libro 2009 y este es el texto y portada del 2010. En 2011 está previsto en marzo, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, hacer la presentación del texto Resurrección 2011, que sería el 7 de febrero. Los participantes en el simposio son los siguientes. Nos acompaña la doctora Claudia Zambegovic, acá, la vamos a conocerla. Ella viene de Argentina, de la Universidad Nacional de San Martín. Y nos plantea mostrar como trabajo inmigración para trabajar. También nos acompaña la doctora Angélica Beatriz Contreras Cueva,
ya viene de México, de la Universidad de Guadalajara. El trabajo que nos trae el día de hoy para la presentación es empleo e ingreso de las mujeres profesionistas en México. Nos acompaña también una investigadora de Argentina, su nombre es Mariela Martí, viene de la Universidad de La Plata. Nos plantea el trabajo que tiene que ver con la militancia femenina en la década de los 70 en Argentina. Nos acompaña, allá sí la conocemos mucho de nuestra Universidad de Carabobo, la profesora Pérez Cristóbal, es una doctora dedicada al tema de género y nos trae un trabajo que tiene que ver con mujer e informalidad laboral. Nos acompaña de Portugal, Ana Lúcia Sá, y nos plantea un trabajo que tiene que ver con el género y todo lo que tiene que ver con la colonia portuguesa. Lo va a hacer un perfecto panel, ¿cierto? Bienvenida, bienvenida a todos. Continuamos. También el día de esta tarde nos acompaña acá Elena Torres, es una historiadora de mucha trayectoria de Argentina, de la Universidad de Bahía Blanca. Nos trae acá un trabajo que tiene que ver con el testimonio de trabajadoras de la ciudad de Bahía Blanca en el contexto socioeconómico argentino de la primera década del siglo XXI. Estas son las personas que nos van a acompañar el día de hoy. En nombre de la doctora Lucy Chan de Taiwán, quiero manifestar a su nombre la gran tristeza que le produce no poder estar acá, pero el tema de visa no le ha permitido acompañarnos ni acá. No obstante, su trabajo será publicado en el mundo el próximo año. Para funcionar, ¿cómo vamos a hacer? Como sabemos todos, tenemos muy poco tiempo, afortunadamente vamos a disponer del tiempo de Lucy Chan, que no puede venir para descubrirnos. Cada una de las expositoras va a tratar de seguirse en lo posible a los 15 minutos y al final vamos a ir apuntando las preguntas, al final nos vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, eso es todo. Bienvenida entonces, Claudia Sandrevovich, la primera.